aquí cogemos, lo traemos al tamo, lo ponemos a secar. De seco, lo cortamos, lo pelamos y luego sí ya lo encajamos. Ya sequito. Lo encajamos para así tenerlo para el día que se pinta. Compramos las anilinas de todo color. Pues yo agarro ahí como está la olla. Primero se hierve el agua y luego va la anilina y pues el tamo. Ahí hierve hasta que esté. Ya se lo pone ya en la canasta para que se vaya escurriendo, para bajarlo, para que escurra más abajo. Yo nomás no vivo, yo vivo toda la familia. Ellos todos son mi familia, todos, entre nietos y hijas, todo. Entonces, y así seguimos trabajando en esto. Yo nací en La Laguna. Mi nombre es Gonzalo Aquilino Santa Cruz Gallardo. Santa Cruz Gallardo me llamo. Para nosotros plasmar el diario vivir, o sea, nosotros el artesano, o sea, en la parte personal, cuando se va a hacer una decoración en tamo, pues tiene que ver con la vivencia, con el estado de ánimo, con la vivencia diaria. Entonces, si uno está como triste, melancólico, resulta que hizo en una obra plasmó eso y están como los colores tierra. Pero si uno amaneció como con alegría, entonces los colores van fluyendo. Yo particularmente no tengo plantillas, cierto, establecidas en los proyectos que hacemos. Simplemente desarrollamos siempre al comienzo de año, desarrollamos unos bosquejos y desarrollamos un proyecto para el año. El tamo últimamente en estos, diríamos, y en esta última década, normalmente la artesanía estaba enfocada en que el turista llegue a una ciudad, cualquiera de las ciudades, y lleve un souvenir. Y entonces que iba llevaba una chiva y que venía aquí y llevaba una bombonera de barniz, de tamo, lo que sea, o unas cosas así, como simplemente como para regalo, o cierto, un regalo así como tal. Pero ha cambiado la idea, es decir, nuestras piezas también pueden ser decorativas, como un jarrón, en medidas especiales, como todas las necesidades que tienen y que de alguna manera también se han despertado en las personas, ¿cierto? Que pueden decorar sus apartamentos con una técnica como la del tamo, ¿cierto? Y que son productos que van a ser exclusivos. Yo les diría que crean más en lo nuestro. O sea, hay tanta cantidad de talento en Colombia, llamados artesanos, que miren a través de una artesanía una vida, que viven a través de una artesanía una cultura, que miren a través de una artesanía un pasado. Este ha sido, como le digo, mi vivir. Me gusta, lo hago con satisfacción y con cariño, porque a mí desde un principio me gustó. Es una cosa incomparable. No, uno no puede explicar, será porque a uno le gusta, la satisfacción que tiene con estos trabajos uno. Pensar que uno coge una pieza y la transforma, llega la gente y dice, vea, me gusta esto, ¿cómo lo hicieron? Uno tiene que explicarle al cliente cómo se los hizo. Entonces, para eso, ¿qué es una satisfacción para uno? Pensar que la gente le ha gustado lo que uno ha hecho. Entonces, uno mismo se siente orgulloso de sí mismo, de lo que ha hecho. Y me siento orgullosa yo de mi hija porque yo sé que ella va a seguir con ese trabajo que lo hemos comenzado. A ella le gustó y siguió.
yo me siento orgullosa por esta muchacha que ella ha comenzado a trabajar muy bien. Para mí ha formado parte integral de mi vida. Yo creo que el que se dedica al arte popular tiene un concepto distinto de la vida. Esto a uno le permite fantasear, crear, investigar, tener la mente permanentemente ocupada. Esto que nosotros sabemos, hay necesidad de que lo conozcan los jóvenes, que lo conozcan los niños, que se establezca una cátedra artesanal y que mediante establecer una cátedra artesanal, nosotros preservamos nuestra cultura, nuestra tradición, nuestras costumbres.